Ellos se llaman Antonio, Luis, Alfonso, Matías, Pablo, Enrique, Jacinto, José. Ellos iniciaron un largo viaje hace 3, 5, 10, 15 años atrás. Son los emigrantes. Vienen de Guadix, de Purchena, de Motril, de Montefrío, de Antequera, de la Puebla de Cazalla, de Fuencaliente, de Baza, de Hornachuelos, de Los Blázquez, de la Puebla de Don Fadrique, de Daimiel, de Pino Franqueado, de Torrijos, de Casavieja, de Muño Pedro, de Campo de Criptana, de El Berrueco, de La Solana, de Guijo, de Navacepeda, de Villamanrique, de Pinos Puente, de Alcalá de los Gazules, de Rute, de Carboneras, de Jayena, de Cazorla, de Castro del Río, de Coria, de Trebujena, de Utrera, de Zambra, de Ubrique. Barcelona es la provincia española con mayor nivel de industrialización. La capital catalana y sus alrededores forman un núcleo de más de 2,5 millones de habitantes. Cada año llegan a Cataluña para establecerse en ella más de 100,000 emigrantes procedentes de las provincias subdesarrolladas del país, especialmente del sur. Yo soy de Rute, provincia de Córdoba. Y total, me he criado en los cortijos, trabajando en los cortijos desde pequeño. Y luego pues nos fuimos a Monturque, y en Monturque nos cogió el movimiento. Y entonces, pues, allí pues le pegaron a mi padre una paliza muy grande y a mi madre pues la pelaron. Y ya pues estábamos amargados allí en el pueblo. Y entonces, pues cuando terminó la guerra, pues me fui allí otra vez. Ya, pero yo, desde luego, desde chico, a mí la explotación, pues, me he resentido mucho de estar en una plaza, porque es muy inhumano, ¿eh? Estar en una plaza allí esperando que te lleguen, quieres venirte a trabajar. Y a la noche, hoy ya has terminado. En fin, aquello me repudiaba. Entonces, pues, me vine para Barcelona. Y cuando me vine yo aquí a Barcelona, pues, me coloqué en la construcción. También pasé mucho, porque ganaba poco. Y entonces pues di con un familiar, tal Manuel Velasco, casado con una prima hermana mía, y entonces me dijo que haciéndome dos habitaciones arriba que podía traerme la familia. Total, este buen hombre pues nos hizo la vida imposible, nos quiso estafar. Entonces pues tuve que echar mano a las autoridades. Las autoridades pues no me atendían, pues le explicaba lo que me pasaba. Y el buen hombre este me contestaba que los andaluces éramos todos unos cabrones.
que de día pues estábamos trabajando y de noche peleando. Eso era la solución que daba este buen comisario. Total, que como la había pegado, porque ya me tuve que lanzar a pegarle, pues me tuvieron allí encerrado y a la de dos o tres palizas que le pegué, pues entonces me pagó lo que me gasté allí y entonces nos compramos un terreno aquí en Torrevaro. Y nos hicimos una casa en dos o tres veces. Y debido a los muchos trabajos, de trabajar de noche, venir de noche del trabajo, agarrarse ahí a trabajar y subir las tochanas con un carretillo de mano, uno delante y otro detrás, en fin, sufriendo las mil y una, pues seguramente de eso caí enfermo del riñón. En fin, pero con la ayuda de la familia y los compañeros de la fábrica que me mandaban dinero, hacían recolectas y eso, pues yo seguí ya y en fin, que pudimos restablecernos. Entonces, y luego pues mi padre ya se cansó de estar allí porque se fue a Fuente Piedra y mal barato aquello que teníamos allí, que tanto trabajo nos había costado. Y en fin, quedaron unas 7.000, 8.000 pesetas y las di de entrada para las máquinas. Y con la máquina de pulir, pues empezamos a trabajar. Una semana no podía cobrar, otra semana podíamos cobrar, en fin, y así íbamos trabajando. Hoy trepan, mañana no trepan, una temporada sin hacer, otra temporada haciendo, en fin, sobornando a los guardias, hemos podido construir una ciudad, un pueblo tan grande como hoy es Torrevaro. Y luego, pues, la represión de la policía, pues resulta de que venían a tirar las casas con la policía armada. Estuve presenciando un caso muy lastimoso, que todavía está enferma la mujer. Para luego comprender de que esta gente, cuando dicen en la radio esto y lo otro, que si hacemos esto, que si hacemos piso, que si hacemos lo otro, pues quedar convencido de que todo es una pura mentira. Porque si no, estas personas no se abrían una casa de noche. Ellos huyeron de la miseria, de la explotación, de la injusticia, pero ¿qué les espera en la gran ciudad? Este emigrante y su familia se han visto forzados a construirse su propio hogar.
En los suburbios de Barcelona, otras 11.000 familias han levantado 7.000 barracas para acoger una población de 40.000 emigrantes sin hogar. Sin agua corriente, sin servicios y hasta sin luz eléctrica en muchas ocasiones, las condiciones de vida de estas gentes son todavía peores que en sus lugares de origen. El espacio habitado por cada familia es mínimo, la densidad de población máxima, y detrás de todo esto, una penosa realidad. Solamente el 15% de las viviendas construidas cada año en Barcelona son de tipo económico o gozan de alguna protección estatal. Más inhabitables estas chozas. Barrios de Barcelona acogen una población 10 veces superior a su capacidad prevista. En el distrito quinto se llega a una densidad de 1.300 habitantes por kilómetro cuadrado que viven en callejas estrechas y húmedas, en fincas centenarias, en inmuebles que amenazan ruina. Fue sentenciado Juan García Perdemos que todo. Primera no será agosto sin juez.
jueces ni defensor. No era por miedo su llanto, porque llorando salió. Algunas viviendas albergan hasta tres o cuatro familias cuya convivencia en tan reducido espacio se hace difícil. Sobre un total de 250.000 familias obreras en Barcelona, 50.000 viven en estas condiciones de hacinamiento. Ahí lo sacaron. La noche es también la hora de la evasión, una forma de esquivar la dura realidad de sus vidas. Un 60% de los emigrantes llegados a la ciudad eran inactivos, un 30% peones sin especialización. Pero ahora su sueldo escaso no alcanzará tampoco para cubrir las más elementales necesidades de la familia. Ello les obligará a prolongar su trabajo en su propio domicilio, robando horas al sueño y al descanso, en un esfuerzo que será a menudo compartido por todos los miembros de la familia. Triste despertar de quienes no tienen para cobijarse ni tan siquiera las humildes paredes de una barraca, de los recién llegados.
En 1969, la iglesia todavía edifica catedrales en una ciudad que conoce un déficit de 70.000 viviendas para cobijar a otras tantas familias que viven en condiciones inhumanas. En esta sociedad donde el hombre es devorado por el hombre, ¿qué sentido tiene la palabra paz, la palabra religión, la palabra fe, la palabra Dios? Barcelona. Más de 2,5 millones de habitantes, de los cuales la mitad no han nacido en esta tierra. Unas estructuras neocapitalistas ávidas de absorber una mano de obra a bajo precio. 100.000 emigrantes nuevos cada año. Unos sueldos incapaces de cubrir las necesidades más vitales de estas familias. 300.000 ciudadanos marginados. Después de aquel largo viaje. ¿Cuándo?